Nada más empezar ya tengo que ir a conseguir vidas. Ajá. Mierda de mundo. No me extraña, se llama Crazy Kremlin, así que... El parque de atracciones, loco. Mierda, no era aquí, no. En la última sesión conseguí por lo menos como... Como cuatro... Oh, game over. Y es como que... Vale. En serio, qué coñazo. Menos mal que ahora me cuesta gratis la... el viaje en avión. Pero antes de ir a... Antes de ir a, al... Antes... jefe, me tengo que hacer el mundo secreto de el nivel de club. Del mundo perdido, que lo necesito hacer por fuerza. Yo quiero hacerme luego el mundo fi... la pelea secreta. Qué cabrones, en serio. Sí, así. Hostia, yo me acuerdo una vez jugando al Mario World. Que era que si lo hacía muy rápido al conseguir una seta si le dabas a la combinación de salir, era posible estar en Super Mario y no tener los 1000 puntos que te dan para conseguir la seta. No sé por qué, pero me hacía gracia hacer eso muchas veces. Sobre todo en el nivel del barco hundido, que es donde lo hacía yo. Vale, yo creo que esto estará bien ya. No voy a grabar la partida porque cada vez que grabo y... Cada vez que empiezo una nueva partida y desde una partida salvada, pues las vidas se me resetean a 5, así que no merece la pena. Desgraciados. Rambi. Poderoso rinoceronte y su embestida. ¡Olé! ¡Rambi no! ¡Rambi no! Por lo menos he conseguido vidas. ¡Mierda! ¡Plátanos! No quería plátanos. Pues nada, creo que ya con eso puedo ir a perder más y más vidas. Joder, tengo últimamente. Coño, y veces. ¿Soy yo? ¿O los viajes de Funky están en la isla de Donkey Kong? Nada, volvemos a loco Greenlandia. Como parque de atracciones no va a tener muchos visitantes, la verdad. Yo creo que este es
De los pocos que tienen dos que tienen dos pantallas. Bueno, tres si contamos con la transición. Nada, kiosco de club. Aquí como siempre con su intimidación de la de no pa, de paga paga o porra. Pum. Y te expulsa. Cuando le pagamos, se vuelve muy educado. La música, hay que decirlo que está bastante bien. Pues nada, vamos allá. Vamos a morir. Morir. Con las malditas Clover. Clover y su puto knockback, en serio. Puñetero knockback. Oh. My bad. Mierda. Mierda, la cagado. Joder, la he cagado bien. Quería hacer el salto. Correr y el salto. Algo salir. A salir y voy, me equivoco. No. Uy. Wow, ¿dónde vais? Váyame. Epa, que este Clover me quita plátanos. Este tipo de música de escenario solamente aparece en el mundo perdido. Mierda. No querí. ¡Uy! Esta vez sí, joder. Por lo menos he recuperado la vida que he perdido. ¡Mierda! Los rojos, los negros, que se te quitan vidas, literalmente. ¡Ay! Hijo de la grandísima puta. Joder. Eso es lo que quería hacer, joder. Gracias. Encima vale cuando se dan la vuelta aparte que están frenando. Ole. Ole mi huevo. Esto va a ser muy doloroso.
sé yo. Pues nada, vamos a ver qué pasa ahora. Joder, mira que hace calor fuera, ¿eh? Bueno, no, perdón. Mira que hacía viento fuera, pero ahora dentro de la casa aún hacen calor de tres pares de narices. Mierda de tiempo, en serio. No podía. Vale, está todo. ¡Ay! Carro es una web. It's time Weepers never says. Que diciendo de que nosotros mismos de la familia no son tan útiles como él. Y diciendo que podemos comprar los consejos más caros. Supuestamente que pagando monedas se dan consejos. A lo largo de aquí, déjame trabajar en mi nuevo diseño de juego. Cranky que... los primeros personajes que empezaron a romper la cuarta pared. Bueno, de lo primero no, pero... ¿Qué mata? Fuera de aquí. ¿En serio? Presionar el botón no sirve de nada, ¿no? Menos mal que había ido. Menos mal que había cogido vidas, que si no. Joder. Cada golpe me quita el plátano. Un grupo de 10 y desaparece muy rápido. O sea, en realidad nunca consigo más, sino que solamente recupero los que tengo ya. Nunca te vas a quedar por debajo de cero, porque así se... ¿Se niega a caer sin desgracia? Ahora te caes. ¡Au! Ahí, ya estoy. Adiós, Dixie. Joder. Mira que son ya ganas, eh. No tengo palabras. Adiós. Uy. No, no, no. Mierda. Hijo de puta. El Nova. Con el retroceso. Desde luego se están convirtiendo en unos enemigos muy molestos. Joder. Menos mal que tiene un periodo de invencibilidad.
Alejo. ¡Ay! ¡Mierda! Porque retrocedí. Voy a volver un momento para atrás. No sé si puedo entrar en la zona aquí con... Vale. Para ganar, ¿cuál es el nombre del área de esta isla? Crazy Kremlin. ¿De qué color es tu colega loro? Rojo, amarillo y verde. ¿Cuáles son los números de las dos compañías que produjeron este juego y el primer Donkey Kong Country? Rare y Nintendo. Ya tengo una vida. El primer nombre de la del nivel de las abejas de la colmena. ¿Cuál es el nombre de la anciana Kong que enseña en Kong College? Wrinkly. ¿Cuáles de estos objetos no puede ser encontrado en el kiosco de Cluba? Victor Carroll. ¿Cuál es el nombre de tu colega serpiente? Nombre de la chaqueta. Y el enemigo que no se ha asomado por esta... Por esta zona hasta llegar a Swanky, que es el gato de los nueve colas. También conocido como como copia de Sonic. Tenemos un ganador esta noche. Y ya está, ya hemos completado el juego, así que... Tendré mejores premios la próxima vez. Y nada, podéis recuperar las vidas, por lo menos, un poco. Pasad por aquí, amigos míos. He limpiado el puente solo para vosotros. Y otra vez vemos aquí Joy. Oh, fucking Joy. ¡Ey! Esta vez no. Menos mal que no hay tiempo, que si no. Menos mal que he conseguido una vida más, que si no... Ya, fuera de ahí. ¡Quietur! Mierda. No es lo que yo quería, pero bueno. ¡No! ¡Uf! Conseguí llegar a tiempo. Nada, a ver si puedo llegar por lo menos a la mitad. ¡Hijos de puta! No me dejan saltar al... Titos hijos de puta.
Joder. Ya son ganas, ¿eh? Me sale mejor con Diddy que con Dixie. Curiosamente. De granos en el cuerpo últimamente, joder. ¿Será por el calor? Ouch. Hey. Menos mal que esta vez sí la cogí yo. ¡Epa! ¡Uf! Esta vez no. He dicho que no. Y no es una coña. Eso quiere decir no a las muertes gilipollas. ¡Au! Ahora tendría que ir a los otros mundos para poder conseguir los precios de Swanky. Los premios, perdón. Ay. Uy. Uy, que se quiere que va a pasarlo siempre. A mí no me vas a quitar ninguna vida, chaval. Ahora se me... ¡Mierda! ¡Mis globos! ¡Mis putos globos! ¡Puto desgraciado! Esto no es ni de coña. Es que ni siquiera ha salido. Es que ni siquiera ha salido en... No, o sea, ni me ha aumentado el contador. Ni me ha aumentado el contador. Ni me ha aparecido aquí en lo que tengo aquí. De los últimos seguidores. En serio, es que ni sale el contra... Es que ni sale ya lo de seguirme. Es que en serio, ¿qué pretende la gente con esto, la verdad? ¿Es que la gente se cree que somos gilipollas o qué? Porque si de verdad lo creen, peor son ellos. En serio.
cosas mejor. Hijo de puta, que he vuelto ahí. Desgraciado. ¡Au! Joder, ahora tengo que ir con Dixie. Mierda. Pues no sé, Dani, estoy atascando este nivel del mundo perdido. Al mundo 4 estoy ya para combate contra el jefe, pero no vea la mierda esta. El nivel del mundo perdido. Con la mierda de Clovers. No sé si tú lo has llegado a ver, Dani, pero... ¡Au, cabrones! Pero los falsos follow. Ahora ya ni siquiera suena, ni siquiera suena el aviso. De que me están siguiendo, de que me han seguido. No sé si es porque saben que es un follow, que es un bot, o ya por... Por gilipollez. ¡Ay! Twitch está malito todos los días. Ayer también me pasó. Mierda, no, el museo del mono, no. Okay, tengo que retroceder, coño. Ahora tengo que ir hacia atrás. Otra vez. A coger niveles. A coger vida. No me quiero ni imaginar los otros niveles que me quedan. Ay. Encima ese puñetero con Clover negro me quita las vidas. Tenía 13 y me dejó en 6 el desgraciado. El otro día que jugué a esto, Dani, estuve por lo menos media hora en una misma fase. No veas qué coñazo. Hasta el punto de conseguir game overs. Yo creo que le tengo miedo, la voy a tener miedo a Animal Antics. Porque esa es de las fases más difíciles del juego. Imagínate si hubiéramos seguido jugando con el lag que tenía. Ya hubiera sido una pesadilla total. F, desde luego. Brum, 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 motherfuckers. Au. Hala. F profética. Ahí he perdido a Rambi, dos vidas menos. Yechu. Eso era muy de los 90, que sí, tío. Está ahí con la radio haciendo el mono, así. Los 90. Una época que ya no volverán.
En serio. Lo que hemos llegado a vivir en los 90, hemos sido afortunados, la verdad. Ya tengo lo de Swanky, así que vamos allá. Y ala, para adentro. Clover Carnage. Encima, si no son... los cañones son estos gilipollas. En serio, si no es uno, es otro. Lo que hacen esta fase es una pesadilla. Uy, ahí es lo que va bien. Joder con la puta puntería, en serio. Joder con la puntería de los cojones. El salto este solamente me sale mejor con Diddy que con Dixie. El salto en el aire. Y mira que con los dos se hace lo mismo. Cabrón, deja de quitarme los putos plátanos, en serio. Eres una puta molestia, Clover. Au. Encima no lo consigo. La K de Karen. Ese estereotipo de persona que se cree con derecho a todo. Ahora sí. Uy, esta vez. Coño. ¡Ay! Los negros no, los clovers negros no, que me quitan las vidas. ¡Uy! Vale, es Diddy quien está ahí. Vamos a por... Oh. Uf, la mitad del camino, por suerte. Y ojo, globos rojos, ¿eh? Estos mamones. ¡Eso! Como sean ellos los que te toquen, adiós mono. Es que.
Epa. ¡Ah! ¡Mierda! Ese falto, esos fallos de frames. Una vez intenté y no pude llegar a tiempo. Au. Esta vez sí. No, ven aquí. ¿Pero qué? Anda, es lo que va a pasar. ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda, joder! Voy a tener que usar save state si quiero pasarme ya de una vez, pero coño. Joder, encima lo doy enfrente de la... Joder. En toda la nariz de la abeja. Necesito un poco de ánimo, mami. ¡Hostia puta! Siento, pero esta vez voy a hacer un save state porque ya estoy hasta las narices. Mierda. Pero esta vez no. Me da igual que me llamen tramposo. Yo ya he llegado a un punto en que no quiero seguir más aquí. ¡No! ¡Mi globo! Yo me termino de acordar de cuáles son las teclas para salvar y guardar states.
Un momento, estoy buscando. Hostia, ¿eso? Vale, pues nada. Joder. Manda que. Joder, no quiero, es que no quiero pifiarla de darle a las teclas F2 o F3, F4. Y que luego. Ay. Y creo que se pif. Luego no sea posible. Creo que lo guarde en uno que no sea, y claro. Ese jodido. ¿Pero qué? Joder. No merece la pena, tío. Joder, encima pierdo a Didi. Joder, caña. Joder. En serio, es amargante. Todos los que hayan jugado Donkey Kong Country 2 saben lo amargante que es esto. ¿Cuánto tiempo llevo ya con este nivel? Yeah.
Llevo ya 50 minutos para la mayoría en este nivel. Si no es para que. Si no es para estar recogiendo vidas. Desesperante, cuanto menos. Supongo que esta hora tampoco es muy buena para mí. En fin, sigamos ya de una vez. Encima esto. Encima lo de lleno. Joder, qué tenso. Qué tenso, coño. Au. Siente, pero ya. Ahora sí, lo voy a ver para más cerca de aquí. Vale, no. Menos mal que he llegado ahí. Todo Fs. Joder, qué concentrado tengo que estar.
Firma eso. La ley de la gravedad. Cago en la hostia, en serio. Ya no me fío en absoluto. ¡Joder! Voy directo a la puta. A la puta abeja. Ay. Ay, joder, que tan cerca lo tenía ya. Una hora para este nivel, parece increíble. Ah, la lleva para afuera. No, joder. Difícil mantenerlo recto, coño. Vale, no puedo saltarlo tan lejos, ¡Mierda! Pues vale. ¡Mira! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta, en serio! Joder, firma que tiene que ser. Joder.
Una excelente lección. Ahora se ha sonado. Vale, ahora se ha sonado. Muchas gracias por el follow, Aliu2203. Está llegando en un momento bastante apurado para mí. Estoy aquí con este nivel endemoniado de Donkey Kong Country 2 del mundo perdido. Estoy teniendo que usar Save State si quiero tener alguna oportunidad, en serio. Lo que es este nivel es un... Hay algunos que disfrutan viéndome sufrir, pero bueno. Bienvenido, bienvenido al canal igualmente. Muchas gracias por los ánimos. Se agradecen. Es que llevo ya una hora con este nivel, en serio. Y luego me queda hacerme el jefe. Fíjate. Había ido a recoger vidas dos veces, por lo menos, y acababa con 12 o 13, y ahora tengo 5. Ah. ¡Mierda! Ve, por cosas como esta. Ay. Es que encima te golpean en el barril, porque no tienes protección en el barril. F desde luego. Ay, Liu. F desde luego. Joder. Encima los barriles rotos. Los barriles giratorios, no veas. ¡Au! ¡Joder! Me voy a uno de los lados, nunca al medio. Ahora sí, coño. Perdón por hacer tanto save states, pero... Pero por estas cosas pasan, lo hago. ¡Por fin! Ya me he hecho esta parte. Ahora vamos a ver. Ay, pinchos, pinchos. Y encima estos. Encima los Clover estos que te quitan la vida. Que te quitan la vida al tocarte. Pero te quitan la vida, es literal. Que los globos se van volando, no que te daña. Estoy tan... ¡Por fin! ¡Qué agónico, en serio! No miento cuando ha sido agónico. Ahora voy a grabar. Menos mal que tenía monedas de sobra. Consejo de que te dan en caso de que no necesitan, que vamos. Lo de las puertas secretas, que básicamente se puede romper con barriles o con... O dependiendo del animal. Rambi, por ejemplo, lo rompe. Y una cosa, ¿cómo llegaste a mi canal? ¿Recomendado por otro? ¿Lo viste en la búsqueda o...? Ay, ay, coño. No. Voy para acá. Algo como pica. Y ahora nada, vamos al jefe, King Fingsting. Y estamos al jefe.
El rey aguijón. Lo único que hace es dar vueltas y cada dos golpes se vuelve rojo y empieza a disparar aguijones. Y solamente es vulnerable en el aguijón. ¿Ve? Tal y como así. ¡Au! Y tras eso vuelve a su rutina de seguir avanzando. ¡Uy! No es como Queen Bee, que son, que le daba con los barriles y te perseguía. ¡Au! ¡Au! Y encima me encanta cómo baja la pantalla. Ahí, como si fuera algo. Cofrecito de stream luz gratis para que vaya para ese enlace. A ver qué cartas salen. Este jefe solamente se hace con squats. Que comparado con el primer juego, es una gran mejora. Le hicieron un buff. Porque en el primer juego lo único que hacía era sostenerte la linterna que te podía acercar cada vez que dabas la vuelta. No veas, eso molesta un montón. Uy. Y tú. ¡Au! Me da con el culo, literalmente. Mierda. De verdad que iniciar este nivel, los niveles estos tendrían una mala leche. Porque vamos. A cenar, la cena está ahí. Si puedo hacérmelo rápido, coño. Hostia. Mierda. A ver si puedo conseguirlo antes de que me ponga un game over, por lo menos. Uf.
Hostia, a ver si ya le he cogido el truco a esto, que vamos, no es tan difícil, jefe, ¿eh? ¡Au! Mierda. Le he dado mal. Vale, ese lo da bien. Otro más. ¡Ey! ¡Joder! ¡Coño! ¡Casi! Otra vez se lo hago, ya estuvo, ya... Menos mal que se lo hice. Venga, vamos. Vale, creo que ahora cuando le dé la última se divide. Sí. Ah, se divide, tengo que darle a... Antes de que ahora aparezcan todos. Mierda. Pero bueno, básicamente la última parte es esa. Se divide, se vuelve chico. Se rodea de un escudo de abejas. Y es invulnerable hasta que la cerratemos todas. Si no, se vuelven a reaparecer. No, chico, susto. Da eso. Que te mira ahí directamente al ojo. Vale, ya entra. Joder. Que vuelva a reaparecer. Joder, putos nervios ya. Joder. Que me queda poco, coño, lo voy a hacer.
esta vez no, me voy a ver, esta vez no. Ahora me persiguen, ¿no? ¡Hombre, por fin, coño! Por fin me lo pasé. Por fin, coño. Qué agónico mundo. Ya pasamos a Gloomy Clutch. Pero ahora mismo ya no me importa nada. Ahora voy a salvar. Y luego ya continuaré. Pero por fin me lo hice. Coño, por fin. Qué agónico. Casi una hora 20 para dos niveles. Ya ve. Pues nada. Va siendo hora de ir cerrando ya para ir a cenar. Pues nada, pues me voy a ir ya a cenar, así que muchas gracias por el follow, Aliu. Y ahora voy a cerrar y bueno, ya nos vemos en la siguiente, así que hasta luego.